Gracias a la ayuda internacional, este caserío del Salado, ubicado en el norte de Colombia, ha resurgido luego de que la violencia pasara como un huracán por este pueblo. La historia del Salado se partió en dos entre el 16 y el 19 de febrero del año 2000, cuando decenas de hombres paramilitares asesinaron a 60 personas. 2 años después, algunos empezaron a volver al pueblo fantasma para tratar de recuperar lo perdido, una tarea titánica y de nunca acabar, en la que ha resultado fundamental la solidaridad interna y externa. Una de las obras a resaltar es el acueducto reconstruido y modernizado por Ferrovial, compañía española del sector de las infraestructuras y los servicios, con el apoyo de la ONG Ayuda en Acción y la Fundación Semana. El gerente de Relaciones con Medios de Ferrovial, José Luis Cobas del Pozo, nos habla de este proyecto ganador en 2015 de la convocatoria que anualmente hace la compañía a nivel mundial para su programa Infraestructuras Sociales. Durante más de un año y medio se ha estado trabajando en él y en el que la participación de la comunidad ha sido muy relevante. Es decir, ellos han colaborado, han participado y nos han hecho aportaciones que nos han enriquecido como compañía y que han diseñado el proyecto de alguna manera para que realmente refleje y dé respuesta a las necesidades que ellos tenían en cuanto a infraestructuras de agua. El Salado, que hace parte del municipio del Carmen en el departamento caribeño de Bolívar, es una tierra fértil para la agricultura, con grandes reservas de acuíferos, pero por la pobreza y el abandono estatal, su gente nunca tuvo servicios públicos de calidad. Tal y como nos cuenta Albert Padilla, fontanero encargado de la operación del sistema de bombeo de los 2 tanques de agua. Nos ha traído un beneficio que ha sido muy bueno para todos y nos ha quitado un dolor de cabeza que nos tenía, que era la luz comercial, o sea, la luz eléctrica, porque el recibo que venía muy carísimo. Hoy en día alcanzamos a pagar mensualmente mínimo, cuando lo utilizamos, 100.000 pesos. En mes de diciembre, enero, febrero, solamente consumimos algunos 50.000 pesos mensual. Esta obra, que será inaugurada oficialmente el 25 de enero, incluyó la instalación de 51 paneles solares que generan la energía necesaria para el funcionamiento de todo el sistema y el almacenamiento de parte de ella en una red de baterías, aprovechando que la zona donde está el Salado es de los lugares del mundo con mayor radiación solar.